Me acostumbré a un no tenis roto y a un pantalón que... Buen día, bro. Qué noche. Yo me tengo que ir ya. ¿Y por qué? Oye, esto mismo. Quédate con nosotros en la piscina y nos vemos por el estado. Loco, mira. Yo te dije, ¿verdad? Yo nunca había hecho una vaina como esta. Me siento rarísimo. Siempre hay una primera vez. Anoche no pasó nada. ¿Entiendes? Todo esto se queda aquí. Además, tú sabes que Juan no le conviene que nadie se sepa. Te bendiga, Alberto. Amén. Y Mabel. No pudo venir, pero me mandó a buscar su Biblia para que me la dé. No. Yo se la voy a dar a ella personalmente. Ay, el diablo obra de manera distinta para desviar a los hijos de Dios por camino tenebroso. ¿Y qué mierda que tú estás hablando? Que el diablo está en tu boca. Y que tú eres un soldado de Satanás que quiere alejar a Mabel de los caminos del Señor. Yo no me quiero alejar de ti. De lo basura que tú eres. ¿Tú me conoces a mí acaso? ¿A ti? No mucho. Pero, ¿tú sabes qué? Tú estás caminando por el camino que no debes. Es verdad, tienes razón. Yo estoy caminando por camino que no veo. Porque en vez de caminar por el piso, yo debo estar caminando por encima de ti. Ay, voy a orar mucho por ti. ¿Sabes qué? Quédate con la Biblia. Porque la va a necesitar bastante. Y tranquilo, que yo le voy a regalar una, Mabel. Que tenga feliz tierra. Yo, mami, ¿y usted cómo está? Uy, ¿cómo voy a estar? Mal. La que no está bien es la hija tuya, tampoco, ¿oíste? ¿Qué pasó con la niña? Oh, imagínate que ahí la vi, acabo de venir del colmado de comprar alguna cosita porque aquí no hay nada que comer, ¿oíste? Y ahí la vi a Susana con la muchachita esa y bebiendo cerveza, entonces. ¿Pero es como así? ¿Cómo así? Óyeme, tú sabes que ella se va todos los fines de semana para el colmadón. Bebiendo, ¿y tú sabes lo que ella estaba haciendo? Dándole cerveza a la niña. Yo no se la quité para no encontrarme el problema, oíste, ¿eh? Pero Susana tiene que ser como loca. Ahora mismo voy a salir para allá, ¿oye? Espérate, oye, sí está bien, pero... Oye, ya que tú vienes para acá, mi amor, ¿tú me puedes traer algo? Porque así nos evitamos el viaje al banco. ¿Te parece, mi amor? Y mire, mami, hablamos después, ¿oye? Te quiero, mi amor, te quiero. Hay que aprovechar la cosa. Se acabó el break, mi amor. Tengo una emergencia con mi hija, me tengo que ir.
Bueno, corazón, los permisos se piden con tiempo. Aquí hay demasiado trabajo. Pero mi amor, te estoy diciendo que tengo una emergencia. Tú puedes ser un poquito más empática, ¿eh? Yo te estoy trabajando a ti un domingo con horas extras, señorita Recursos Humanos. Esto no es un centro de caridad ni de beneficencia. Mira lo que tú haces, porque aquí a nadie se le pasa pañito tibio. Haz lo que te dé tu maldita gana. Si tú quieres, cancélame. Tiene un amigo de nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo con un amigo? Tranquilo, tranquilo. Es de confianza. Solamente viene a tomarse un trago ya. Yo me voy a un rato. Jan, ¿eres Julián? Julián, ¿eres Jan? Hola. Hola. Voy a buscarte un trago, Julián. Me dan un permiso. Vayan conociéndose. Juliancito, Juliancito. ¿Qué? No. Nada. ¿Sabes qué es lo que? Claro que yo sé qué es lo que. Aprovecha cuando yo me vaya y dile a tu viejo amigo el político que te busque donde quedaste. Ay, Ancito. Yo no lo voy a pedir nada. Fuiste. Tú sí le vas a pedir. Tú no quieres que yo agarre y le diga a tu mamá que aparte de que tú bailes en cuero en una discoteca, tú te coges con político por dinero. Ah, porque tú no. Loco, yo soy huérfano. Yo no tengo papá ni mamá que le importe eso ni le dé vergüenza. O sea, que yo soy un caso perdido. Tú vas a agarrar y mañana vas a pasar por el apartamento y vas a recoger todo tu disparate y tu porquería. Le vas a dejar libre la habitación al pobre Alberto que está durmiendo en un maldito modo. Me acostumbré. Veo todo lo que tú haces en redes sociales. ¿Tú sabes el problemazo que iba a poder encontrar? Suéltenme en banda. Baile en cuero en una discoteca con un filtro. Necesito hablar contigo.